Muy buenas tardes, amigos televidentes de Objetivo 2020. Hoy, como siempre, un programa importantísimo que le llevaremos a sus hogares. Estamos acompañados de dos personalidades, dos especialistas en la materia. José Pérez, placer tenerte por aquí. Y Rolando Robles, gracias por estar por aquí. Realmente ustedes conocen, como yo, igual que los amigos televidentes, que esta semana transcurrieron una serie de acontecimientos importantes, de los cuales debemos analizar para que esa comunidad televidente pueda recibir las informaciones que normalmente le llevamos a través de este programa. Básicamente, vamos a comenzar con la intervención de Magino Díaz, el director de Impuestos Internos, que hizo una aparición en frente a la Cámara Americana de Comercio e hizo unos planteamientos que son dignos de valoración y que nosotros podamos analizar aquí. Ciertamente planteó situaciones ahí que ningún otro de su posición había planteado en otro momento. Entonces, habría que ver cuáles son las repercusiones a nivel de la clase empresarial y los sectores que de una manera u otra fueron aludidos en esta intervención y analizar esa realidad. Rolando, ¿qué tú opinas de esa parte? Bueno, realmente, yo creo que el problema de los impuestos allá es el problema de su desarrollo. Nosotros tenemos poca costumbre, poco orden, y eso se refleja. La economía, el componente de la economía informal es tan alto que le dificulta al gobierno poder tomar decisiones y poder tener control absoluto. Lo que está pasando en realidad es que la gente tiene mil maneras de evadir, como dijo el señor Díaz. Y además que tiene una tradición permanente de tratar de evadir. Esto por parte de los empresarios. Todos los empresarios viven de eso. Yo creo que más que eso, Rolando, es una cultura. Sí. Una cultura de dejar hacer, dejar pasar. Porque yo recuerdo que de los tiempos de Balaguer, los empresarios, y no voy a aludir nombre de ellos, no voy a decir nombre, pero yo recuerdo que los empresarios siempre hacían grandes aportes a la campaña cuando Balaguer era candidato y se decía, yo no llegué a comprobar nada, pero se decía que todo ese dinero que ellos aportaban en la campaña era fruto de lo que eran las exenciones de impuestos que ellos obtenían, se beneficiaban. Por ejemplo, electrodomésticos que llegaban pulgones y pulgones y no pagaban impuestos, pero ese dinero que iba a las arcas de esos empresarios, entonces ellos podían dar parte de ese dinero ofertándolo en la campaña de Balaguer. Y se creó esa cultura de que los empresarios iban a los partidos a donar la candidatura, pero siempre con condiciones específicas que les permitieran pues hacer ese tipo de trasiego en las aduanas, y yo creo que se acostumbraron a eso y hoy en día hay una situación muy muy difícil en esa parte por cuanto el gobierno tiene dificultades para realmente recibir los impuestos de aquellos que no solamente que no lo pagan, sino que se lo cobran al pueblo y no los transfieren al Estado, al fisco, por lo que están creando una situación sumamente delicada porque el gobierno no está en capacidad de atender las necesidades del pueblo en cuanto a lo que son las obras y los bienes y servicios que tiene que dar el gobierno, y de alguna manera pues se requiere de un pacto fiscal, pero antes que ese pacto fiscal se necesita que haya una adecuación a lo que es la realidad de lo que establecen las leyes. Pero fíjate esto con el perdón de José. Quizá por asunto de edad ustedes no recuerden con precisión, en el primer gobierno del PLD hubo un famosísimo empresario, colaborador de Balaguer y del PLD también, que dijo simple y llanamente: yo me arreglo con el doctor en eso de impuestos. Yo me arreglo con el doctor, oye bien. Por lo que yo te planteaba. Eso mismo, yo me arreglo con el doctor. Bueno, antes que nada, gracias, Morrobel, por invitarme, y es un placer compartir con Rolando este escenario. Igual. El tema de la tasa, de la presión fiscal, es para mí el tema más importante en la agenda política dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda social acumulada de más de 500 años. La democracia dominicana es una democracia incipiente que nació en el periodo de la posguerra fría y encontró una gran cantidad de problemas sociales, económicos y políticos acumulados. Hasta ahora se ha avanzado un poco
en los problemas políticos, ¿verdad? Derecho a organización, a expresión, pero el gran reto de la democracia dominicana y en América Latina es la de dar respuesta a la demanda de la mayoría de vivir bien, de bienestar social. Y para ello, pues, con 13% de presión fiscal, es imposible que eso se pueda lograr. Entonces, por eso se habla de un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar de negociar y de concertar eso con todas las fuerzas que tienen que ver con ese problema. Sobre todo, José, tú pones el punto exacto sobre la I. El problema número uno es que hay que hacer un acuerdo. Claro, tiene que haber un gran acuerdo. Tiene que haber un gran acuerdo. Ahora, para hacer ese gran acuerdo, y es la parte que yo le agrego, la llave del problema, quien lo tiene, es el partido de gobierno. Indudablemente. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? El PLD no puede en estas condiciones enfrentar los retos de convertir en progreso y bienestar esa parte del crecimiento y del desarrollo que ha habido. Con un 13% de... Con un 13%, pero mucho menos con una lucha interna tampoco. Pero fíjate cómo lo establece el director de impuestos internos en esta intervención. Dice claramente, los empresarios chinos de la Duarte no cobran, no hacen los cobros con tarjeta de crédito. ¿Sabes por qué? Porque ellos evaden y lo hacen premeditadamente, lo hacen con ese propósito. ¿Por qué no cobran con tarjeta de crédito? Porque así no tienen la obligación de ser vigilados por impuestos internos. Pero también hay un sector importante de los empresarios, de los comerciantes básicamente, que se resisten a aceptar que le instalen las máquinas que automáticamente van a mandar el mensaje de que cuando ellos hacen ese cobro de sus impuestos, indudablemente queda marcado ahí y ellos van a tener que pagarlo. En 2014, el informe que tengo es de que los empresarios, básicamente los negocios no de alta envergadura, recibieron alrededor de 14 mil millones a través de lo que tiene que ver con los impuestos de ITEVIS. Y de esos 14 mil millones, ellos reportaron 7 mil. Es decir, que 7 mil millones de 14 mil, la mitad, el 50%, fueron a parar a los bolsillos de esos empresarios. Entonces, ellos ganan el porcentaje que le agregan a los productos que ellos compran, pero también ganan dejando de pagar o dejando de transferir esos impuestos que tienen que ir al fisco. Entonces, esa es una situación que hay que resolverla. Porque yo digo, hay que sincerizar el sector del pago de los impuestos. Porque... Sin embargo, mira esto. La experiencia del primer gobierno del PLD. Acuérdate que en esa tienda de distribución le pusieron un inspector atrás de cada caja en los primeros días. Lo que pasa es que como el PLD, lo pusieron y funcionó. El PLD en ese momento no tenía fuerza congresional. Entonces se elevó las recaudaciones fiscales sobre la base de la eficiencia. En este momento ya el PLD ha hecho 2 reformas fiscales, si no 3. Y de lo que se está hablando ahora mismo es de una gran reforma tributaria integral. Entonces estamos involucionando. Estamos involucionando entonces. No. Por eso lo que pinta. Si antes podíamos hacerlo, pues evidentemente, y ahora no. Es que esa parte ya se agotó. O sea, tú no puedes aumentar la presión fiscal sobre la base de eficientizar. Es cambiar el sistema impositivo. Tenemos un sistema regresivo que penaliza el consumo. Tú no puedes incrementar más el ITEVIS. Tú puedes ampliar la base del ITEVIS, pero no incrementarlo más. Tú no puedes incrementar más el impuesto sobre la renta a la clase media, de salario de 30 o 40 mil pesos que ganen. Entonces es necesario establecer un sistema impositivo nuevo, progresivo, donde gane más el que pague más, el que gana más. Pero es simple. Observa lo que dijo Magen Díaz. Él dice claramente que los empresarios, específicamente los que le dan las concesiones para establecer zonas francas aquí, se le da una tarjeta. Con esa tarjeta ellos tienen el derecho de comprar en el exterior, ¿verdad? Sí. Los bienes y servicios que ellos requieren para sus zonas francas, ¿verdad? En este caso, esa tarjeta, él dice que la están usando para traer Lamborghini, de carro de marca, de lujo, pero que con excepciones de impuestos totalmente nada pagan. Pero también lo están haciendo para ir a los grandes y especiales restaurantes a consumir, a resort, con esa tarjeta y no pagan impuestos tampoco. ¿Esa concesión es para esos fines? No, esa concesión es para que lo que tenga que ver con la materia prima de esas zonas francas que ellos instalan aquí,
que le va a dar la facilidad al país para que se creen mano de obras. En este caso, se le dé esa concesión, pero ellos van más allá. Y todo es un sistema que está permeado por la vileza y por lo que son aquellos que de una manera u otra quieren beneficiarse de lo que le va a llegar al pueblo, dirigido desde el gobierno que cobra sus impuestos para traducirlo a la ciudadanía. Además, por eso es que José habla de esa deuda social. ¿Por qué esa deuda social? Porque el gobierno tiene demanda y tiene establecido cuáles son las acciones que va a cometer en beneficio del pueblo dominicano, de las comunidades. Sin embargo, siempre tiene que terminar con un déficit que no le permite concluir con lo que es un presupuesto establecido para poder cumplir con las obras que la población está demandando. Y ahí viene ese contraste, y por eso yo aplaudo la decisión de Magín Díaz, aplaudo la decisión del gobierno, porque ya es hora de que el pueblo comience a ver lo que son los beneficios de los impuestos y la democracia, los impuestos que paga, que deben de ir dirigidos básicamente en la etapa final a beneficiar a los más necesitados. El tema es apasionante, pero nosotros tenemos compromiso de tiempo. De modo que vámonos, ¿verdad?, al pequeño comercial y después volvemos con el tema de nuevo. Perfecto. Así. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Por años, Copos Blancos Travel y Delta Airlines han sido la combinación perfecta para brindarte las mejores opciones de viaje desde Nueva York a Punta Cana, Puerto Plata, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos en México, Montego Bay, Negril y Ocho Ríos en Jamaica, y en el paraíso de chicos y grandes, Disney World. Es fácil comprar con el plan Layaway desde septiembre por Delta Airlines en Copos Blancos y participar de la rifa del Día de Acción de Gracias. Baja el app de Copos Blancos y únete al grupo de viajeros contentos. Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo, tiene el honor de invitarle al lanzamiento de RD 2044, un proyecto de visión de infraestructura para los próximos 30 años, el cual será presentado por el doctor Leonel Fernández Reina, martes 27 de septiembre de 2016, 6 de la tarde, Symphony Space, localizado en el 2537 de Broadway, esquina 95, en Manhattan. Para reservación, 212-751-5000, en República Dominicana, 809-548-6111, además, 646-296-8490. Pregunte por Gregorio Morrobel. En la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541. Farmacia Santa Teresa. Durante años he padecido de estreñimiento. Después de consumir Fibracina, mi metabolismo se normalizó. Recomiendo que ustedes también usen Fibracina. Tengo 70 años. Tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga. Desde que comencé a usar Fibracina, voy al baño natural, usen Fibracina y mírame cómo yo estoy. Declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento. Visita nuestras oficinas localizadas en el mismo corazón de Manhattan, en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es Amsterdam Avenue, esquina 178 Street, saliendo de George Washington Bridge. O llámanos al 212-927-1222.
Gracias, amigo televidente, por mantenerse frente a su pantalla. Yo decía y reitero que en esta sociedad, en este país, no es solamente trabajo y sacrificio. Yo creo que todo ser humano necesita un espacio para el esparcimiento. Y nosotros estamos en el deber de facilitarle también ese espacio. Hay una fiesta que nosotros estamos promoviendo aquí de una organización comunitaria que no tiene que ver nada con aspectos políticos, ni se va a hablar de política ahí, solamente un espacio para disfrutar y deleitarse. Esa fiesta es en el barco, se dice sábado 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Está tipificado como el merengazo de fin de verano. Y esto, estamos invitando a todos los amigos que nos ven de esta área para que nos acompañen en ese gran evento. Es un evento donde ustedes van a disfrutar en una condición muy especial, porque no es una fiesta cualquiera, es una fiesta en un barco. Y va a ser amenizada por una orquesta muy, muy buena, que toca de todos los géneros, pero también va a haber un DJ que se llama DJ Polanco, uno de los mejores de aquí, que le va a tocar la música que a ustedes les gusta. Para los fines de lugar, también tenemos un buffet incluido, donde con $50 usted va a bailar, le va a pasear en el Hudson y va a bailar frente a la Estatua de la Libertad, y solamente por $50. Eso es algo que el precio es muy ínfimo para los disfrutes que van a tener ahí. Yo los invito para que nos acompañen a esa fiesta y pueden llamar a Aura Edison para los fines de adquirir su boleta. Solamente ya eso va a ser el sábado que viene, no este, sino el otro sábado, hoy de este sábado en 8. Y el teléfono de Aura Edison es 646-510-5711. También pueden contactarme a mí, que le puedo conseguir las boletas de participación en esa fiesta al 646-296-8490. No se queden, que si se queda lo va a lamentar. Hay que disfrutar, porque no solamente es trabajo. José. Muy bien. Iniciemos con la otra parte. Después del barco, volvemos entonces a la política. Así es. Este próximo tema que vamos a tratar es el tema de la escogencia de los jueces de las altas cortes. ¿Verdad? Empezando primero por lo que es la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral, los jueces de la Cámara de Cuentas, y luego entonces vendrá la escogencia de jueces completivos de las llamadas altas cortes, ¿verdad? Estando ahí el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, creo que el Tribunal Administrativo también, y la Suprema Corte de Justicia. El Senado ha dicho, a través de su presidente, Fernando Paredes, que en los próximos 60 días se van a escoger los jueces, los nuevos jueces de la Junta Central, de la Junta Central Electoral, y luego vendrá entonces el proceso para la Cámara de Cuentas. El vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, dijo ayer que ya están recibiendo solicitudes para escoger. Y el asunto de la comisión, compuesta por 7 personas, esperamos que en los próximos 30 a 60 días se cojan los nuevos jueces. Pero las altas cortes para el año que viene, entonces. Sí, eso no es. Ahí son los jueces completivos. Eso es otra cosa. Los jueces de 7 años ya. Yo creo que yo oí a Reinaldo, el secretario general del PLD, hablar sucintamente sobre este asunto. Y oí también la oposición del titánico y guerrillero, el Eddie Olivares, que se tiraron unos gallazos. Sí, sí, porque él dice que mandó una carta diciendo que yo no quiero que me elijan. Pero ¿quién le ha dicho a él que él lo iban a elegir? Pero eso tiene un metamensaje, ¿sabía? Por supuesto. ¿Sabes cuál es el metamensaje? Se me quita. Yo no quiero que me elijan porque conmigo se tienen que ir Roberto Rosario, se tienen que ir todos los otros jueces. Sí. Y ese es el propósito de la oposición, que todos se vayan, porque hay una actitud de inamabilización contra esos jueces, porque ellos entienden que afectaron sus intereses, cosa que es falsa. Claro que sí. Mira, todo el mundo sabe que yo no estoy alineado políticamente. Yo soy un aliado del PLD, pero no tengo vida partidaria. Hay algo que yo nunca he podido entender. Yo veo que la Junta Central Electoral en este proceso se mantuvo, pero como a 10 cuerpos de los partidos en adelante. La Junta Central Electoral es superior a los partidos, ahora mismo en la organización. Pero te digo algo, mira, eso es tan así, que hay que ser un miope para, o muy resentido, o una persona que no quiera reconocer valores. La Junta Central Electoral, el trabajo que realizó la Junta Central Electoral con Roberto Rosario a la cabeza, es algo que hay que sentarse
a valorarlo en su justa dimensión. Totalmente de acuerdo. Cuando Roberto entró ahí, la oficialía de Estado Civil, un juez de Estado Civil, todo el dinero que entraba ahí, yo no tenía sueldo, todo el dinero que entraba ahí por lo que tiene que ver con acta de nacimiento, acta de defunción, lo que tiene que ver con acta de matrimonio, acta de divorcio, con lo que tiene que ver, todo lo que emanan de ahí, ese dinero se quedaba ahí. Le pagaban a los empleados y el otro dinero que quedaba iba para el bolsillo de el oficial civil. El oficial civil. Sí, porque es una especie de... Pero oye esto, oye esto. Se ha demostrado que el cambio positivo que ha dado la Junta en esa dirección ha eliminado una serie de mafias que habían ahí, que tú no tienes idea o no tenemos idea. Porque ahora están apareciendo más que nunca que si tú eres una familia más o menos holgada en términos económicos, todos esos nombres, esos niños que fueron declarados de esa familia, todito tienen borrones en el acta donde fueron declarados. Y todo eso tenía un propósito, para cuando tú fueras a sacar un acta de nacimiento y tenía un borrón en la fecha o en el nombre, o te cambiaron una S por una X, por lo que fuera, tú tenías que presentar lo que era una notificación con testigos, con 7 testigos, y también tenía que pagar un dinero porque ellos lo requerían ahí. Todo eso es una componenda, una mafia para recibir dinero. Esta Junta Central Electoral, a cabeza de Roberto Rosario, eliminó todas esas posibilidades de mafia. ¿Tú sabes por qué? Porque le puso un sueldo a todos los oficiales civiles. También le puso sueldo a todos aquellos que trabajaban administrativamente ahí. Pero también logró que todas esas componendas que habían con los nombres y las dificultades se abolieran, en términos de que ahora con una facilidad increíble, tú puedes ir a la Junta y te cambian, porque el hecho de que digitaran todas esas actas, eso le permite a la Junta ir a un acta, por ejemplo, San Juan de la Maguana de Jabón, aquí en la feria, en la oficialía de la feria, solamente tienen que entrar ahí y pueden hacer las correcciones con un mandato de la Junta. Eso ha facilitado muchísimas cosas, pero yo puedo decir muchas cosas más que se han hecho de beneficio. No cabe la menor duda de que en términos electorales han habido muchos cambios y mucho progreso en la República Dominicana. Ahora, ¿dónde que está la debilidad? Que esos cambios se han hecho por vía administrativa. ¿Por qué? Porque la ley electoral sobre la cual descansa el sistema electoral de la República Dominicana es una ley obsoleta. Entonces, a escoger nuevos jueces de la Junta es importante, pero más importante aún es que se apruebe la nueva ley electoral y la nueva ley de partido político. ¿Por qué? Porque la Junta, en el escenario que tenemos ahora, la Junta está atada y maniatada a los partidos políticos. Pero la Junta no puede hacer nada sin la aprobación de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace es ilegal, porque no está avalado por la ley electoral. Pero a fin de cuentas, José, ¿quién tú crees que debe quedarse y quién debe irse? Es una pregunta que todo el mundo quiere. Yo pienso que la Junta que está ahora ha hecho un buen trabajo. Rosario, sobre la base de medidas administrativas, él ha hecho importantes cambios en el sistema electoral. Ya tiene mucho tiempo ahí, ¿verdad? Como ¿Pero juez. ¿Cómo mucho entró, tiempo? Él entró ahí como juez en el 2002, a raíz de la Junta que cogió el PRD, que fue un comité de base de ellos. Pero Charles Rangel acaba de retirarse todavía y tiene 44 años y no hay ningún problema. Sí, pero hay una realidad, Rolando. Cuando los partidos crean esta percepción, me refiero a los partidos que se sienten aludidos, afectados en este caso, lo que ha hecho la oposición con el caso de Roberto Rosario, ya la población tiene una percepción de que él debe de irse. Que insistir en que él se quede ahí, aún habiendo hecho un excelente trabajo, entonces sería como traer a colación una situación desagradable. Y eso no es lo que más conviene a la democracia. Yo lo que creo es que si lo van a cambiar, los partidos deben decidir cambiarlo y a quién van a poner. Pero la mezquindad de decir que ellos no hicieron un buen trabajo, que esa junta no funcionó. No, eso no es justo. Es un absurdo. Ellos deben salir porque su tiempo se agotó. Por la puerta grande. Pero no porque no hayan hecho un buen trabajo. Pues yo no creo que sea una buena señal quitarlo. Yo apuesto a que lo dejen ahí. Yo personalmente. Bueno, a dejarlo ahí sería es un problema de interés. Crear un conflicto que ya existe. Sí, pero ya los avances que estableció Roberto Rosario ahí ya no tienen forma de retroceder.
Porque son avances que están establecidos en base a lo que son los criterios, estándares a nivel internacional de cómo debe funcionar un registro civil. Junta nueva y ley electoral nueva. Eso es lo que demanda el momento. ¿Verdad? Eso es lo que un miembro del comité. De tal manera que no se vuelva a dar en el 20 lo que se dio ahora, porque el PRM satanizó el sistema de votación. Y va a satanizar al que pongan después. No, porque los mismos no estaban avalados por la ley electoral y se hizo mediante un consenso con los partidos políticos. Si uno de ellos decía que no, eso había que quitarlo. Entonces, es necesaria una ley electoral moderna, nueva. Y también una junta nueva. Mire, hay un tema que nos falta y nos quedan pocos minutos en esta parte. Y es una situación que se está dando en Washington Heights, básicamente. Yo he visto y se ha informado que hay dos proyectos importantes de vivienda que se van a levantar, tanto en uno en la 207. Broadway con Sherman. Broadway con Sherman. Y el otro en 207. Casi al puente. Al inicio del puente. Sí. Y yo he visto como que muchos dominicanos han caído en el, no sé, en una encerrona, que todos salen a decir que esos proyectos hay que evitarlos, que se levanten ahí porque nos van a sacar de Washington Heights, como nos han ido sacando. Pero lo que yo no entiendo es el argumento, porque yo entiendo que hay lo que se llama la ley de oferta y demanda. Si hay muchos limones, los limones se ponen baratos. Si hay pocos limones, un limón fácilmente te cuesta $1, pero hay otro momento que 10 limones te cuestan $1. Entonces, en este caso, si uno induce a la comunidad a que se muestre, diría yo, reacia a que se levanten esos proyectos, estamos contribuyendo a que la renta baje aquí, porque yo creo que entre más edificios y apartamentos hay, yo creo que más baratos se ponen. Si no hay apartamentos, no hay forma de que abaraten los precios de los apartamentos. Entonces yo creo que hay una disyuntiva ahí que debe de discutirse, aunque deben crearse concesiones para los que tienen pocos ingresos en esos edificios que están levantando, pero no de oponerse radicalmente a que estén ahí o a que lo levanten, porque al final muchos apartamentos, abundancia de apartamentos, renta baja. Eso es lo que yo entiendo. Tú sabes, Gregorio, que analizándolo por cualquier punto de vista, no es inconsistente que se opongan a los proyectos en sí. El porque no tiene sentido por lo que tú acabas de decir. Pero eso tiene una razón. Y es que lo que nosotros generalmente no presentamos es que el liderazgo dominicano no hace su trabajo en eso. No hay una agenda dominicana en el Alto Manhattan ni en Estados Unidos. Nosotros vamos para donde quiera ir el que se está eligiendo. Nosotros no tenemos un plan, como comunidad, como hicieron los judíos. Hay que hacerlo ese plan. No lo tenemos. Y hay una resistencia de los oficiales electos a que se construya. Para mí, entender eso, ese es el problema. La oposición per se a esos levantamientos de esos edificios no es lo que conviene. Lo que conviene es hacer una oposición tal vez mesurada, con un propósito dirigido a que una gran parte de esos apartamentos vayan hacia los que tienen bajos ingresos. Pero oponerse a que lo levanten ahí, eso es... No, sería de alguna manera. Cosa. Mira, en el problema habitacional de la ciudad de Nueva York, no solamente de Manhattan, hay varios componentes. Lo primero es que la crisis financiera e inmobiliaria del 2007 en adelante paralizó las construcciones, ¿verdad? Y eso hizo que se incrementara el déficit habitacional. Por tanto, la construcción de nuevos edificios es más que necesario para que pueda haber una mayor oferta de soluciones habitacionales. Pero hay otro problema que se está dando hace tiempo, y es el cambio de los vecindarios. Eso se está dando en Queens, se está dando en el Bronx, se está dando en la ciudad de Nueva York. Es más, es un fenómeno de dimensiones mundiales. En la República Dominicana también los vecindarios están cambiando. Rubén Díaz lo decía. La ola neoliberal, el incremento de la clase media y una serie de factores más está haciendo que los vecindarios estén cambiando. Entonces es necesario lo que decía él, que las organizaciones de la comunidad, de liderazgo dominicano en el Alto Manhattan, se organicen y se unifiquen para pelear por una cuota en esas edificaciones nuevas, a los fines de que el que se quiera quedar, se pueda quedar. Bien. Por supuesto, siempre que pueda pagar. Tenemos necesariamente que irnos a los consejos comerciales y regresamos en un instante. Bueno, vamos. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Por años, Copos Blancos Travel y Delta Airlines han sido la combinación perfecta para brindarte las mejores opciones de viaje desde Nueva York a Punta Cana, Puerto Plata, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos en México, Montego Bay, Negril y Ocho Ríos en Jamaica. Y en el paraíso de chicos y grandes, Disney World. Es fácil comprar con el plan Layaway desde septiembre por Delta Airlines en Copos Blancos y participar de la rifa del Día de Acción de Gracias. Baja el app de Copos Blancos y únete al grupo de viajeros contentos. FUNGLODE, Fundación Global Democracia y Desarrollo, tiene el honor de invitarle al lanzamiento de RD 2044, un proyecto de visión de infraestructura para los próximos 30 años, el cual será presentado por el doctor Leonel Fernández Reina, martes 27 de septiembre de 2016, 6 de la tarde, Symphony Space, localizado en el 2537 de Broadway, esquina 95, en Manhattan. Para reservación, 212-751-5000, en República Dominicana, 809-548-6111, además, 646-296-8490. Pregunte por Gregorio Morrobel. En la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541. Farmacia Santa Teresa. Durante años he padecido de estreñimiento. Después de consumir Fibracina, mi metabolismo se normalizó. Recomiendo que ustedes también usen Fibracina. Tengo 70 años. Tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga. Desde que comencé a usar Fibracina, voy al baño natural, usen Fibracina y mírame cómo yo estoy. Declárale la guerra a la obesidad y al estreñimiento. Visita nuestras oficinas, localizadas en el mismo corazón de Manhattan, en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es, Amsterdam Avenue, esquina 178 Street, saliendo de George Washington Bridge. O llámanos al 212-927-1222. Gracias, amigos televidentes. De nuevo aquí con dos dirigentes activistas comunitarias. Realmente hemos visto en los últimos días que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, básicamente, y también en lo que tiene que ver en los eventos que se realizan aquí en la comunidad, a un grupo de personas encabezada por Laina Neptún, que está aquí. Gracias, Laina. Por placer inmenso, gracias por la invitación. Hace mucho no andaba atrás de ti, pero tú estabas cabullendo. No quería venir. Ana, un placer estar por aquí. Son dos activistas comunitarias que nosotros nos orgullecemos de tenerla aquí. Y junto a Rolando Robles, vamos a ver de qué manera ustedes expresan a los amigos televidentes qué es lo que ustedes hacen, que se mueven tanto. Porque aquí lo que hay es una comidilla, que la gente pregunta, pero ¿y dónde salieron estas mujeres con tanto ánimo, con tantos bríos? Y después que ustedes constituyeron, en el caso tuyo, lo que es el Dream Team, que es un grupo que ustedes crearon en WhatsApp, el Dream Team de Adriana Espaillat, ustedes se han convertido en un fenómeno, porque ahí está casi todo lo que somos activos en la comunidad. Los líderes reales. Tenemos visibilidad a ese chat y acceso. Entonces yo dije, pero lo que hay aquí es un fenómeno. Vamos a ver cómo Laina y Ana le explican a esa comunidad el tiempo que dedican a esos trabajos en las redes sociales, a esos eventos. Yo he visto ya que tú has participado como en tres barcos en los últimos días. Sí. Entonces, uno cada semana. Wow. Entonces es algo importante y nosotros queremos ver primeramente, Laina,
gracias por venir y preguntarte, ¿quién es Laina? Laina es una joven comunicadora, realmente. Okay. Una comunicadora que decidió hacer cosas por la comunidad. Correcto. ¿Y desde qué tiempo tú iniciaste este propósito de insertarte en los eventos proactivos que se realizan en esta comunidad? Yo estoy ya hace 4 años y medio en la comunicación. Tengo mi programa de radio, se llama La Infancia y Más, y hace 3 años, 2 años y pico, casi 3, que incursioné directamente en lo que es la política local. Perfecto. Entonces, podemos decir que de alguna manera te sientes contenta, te sientes conforme con el avance que has tenido en tu propósito. Sí, claro, en tu proyecto. Pero falta mucho. ¿Tú crees? Falta demasiado, sí. Apenas he comenzado. ¿Y cuál es el propósito al final? Llegar, llevar la información real. Porque mira qué pasa, ¿no, Robert? El público televidente. Tú sabes que muchas personas dan muchas informaciones a su beneficio, a su manera. No llevan la información real, suponiendo están pasando cosas en la comunidad, pero tú hablas de lo que te conviene. Perfecto. No de la realidad que está pasando en la comunidad. So, alguien tiene que decir la verdad en general. Tú sabes, tenemos un limitante, que es que pertenecemos a partidos políticos, pero hay formas de dar la noticia sin hacerle daño a nadie. ¿Tú lo que dices entonces que el problema es de objetividad en la información? Sí, correcto. ¿Tú crees que el problema está alrededor de que no se dicen las cosas que interesan, sino lo que le interesa al que está haciendo la comunicación? O al que paga la nota. Eso. Pero tú sabes lo que hay que hacer. Sí. Para remediar eso. ¿Qué ustedes plantean? ¿Qué ustedes plantean, por ejemplo, Ana, que tiene un gran experiencia? Bueno, déjame decirte, gracias, Manuel, por invitarme a tu programa. El Dream Team es una magia que tiene. ¿Qué se llama? Dream Team. El grupo se llama Dream Team aquí en España. Bueno, vamos primero a explicar qué es el Dream Team. Para las personas que están en televisión que no saben. El Dream Team es un grupo que esta servidora creó con la idea, claro, de otro grupo también. Porque habíamos muchos líderes de varios partidos políticos apoyando la candidatura de Adriano Espaillat. Entonces, cuando entré al equipo de trabajo, me vi la necesidad de crear un grupo para poder mandar la información que el pueblo afuera estaba pidiendo, porque veía que muchos líderes de experiencia defendían a Adriano en las redes simplemente porque era dominicano o porque había que unir la comunidad dominicana o simplemente porque era honesto. Y así tú no puedes vender a un candidato. Tú tienes que decir las razones por las cuales tú quieres que él gane y cuáles son las cosas que él va a tratar de hacer o de implantar una vez llegue al sitio deseado, que en este caso era el Congreso. Correcto. Entonces, creé el grupo, todos, bueno, la señora aquí, Ana Vargas, es candidata a diputada de Que de Ultramar, es parte del Dream Team, también nuestro querido amigo, Morobel, el embajador, Morobel, también, y muchos líderes más de todos los partidos políticos. Bueno, hay líderes del PLR, hay líderes del PLD, del PRM, del PRD, una del PIS y otros más. Una pregunta, ¿cómo tú has logrado armonizar? Porque soy amiga de todos. Entre tanta gente que tiene en cierto modo y cierto momento cierta diferencia. Bueno, como soy comunicadora, tengo un programa salsero, Line Salsa y Más, ya todo el mundo, muchas personas me conocían por la farándula. Entonces, cuando tú haces farándula, tú te congracias con todos, porque tú lo que llevas es alegría. En mi caso, yo siempre he llevado alegría, diversión e información para la comunidad. Médicos hablando de cómo cuidar a los niños, doctores, ¿cómo se dice el otro? Profesores, perdón, ajá, que decían qué hacer en caso de que en la escuela había un problema del bullying o qué hacer si tú notabas que la profesora no hacía lo que tenía que hacer con el niño o si había una deficiencia en el idioma, dónde ir, qué hacer. En muchos casos, también casos de violencia doméstica, tú sabes dónde buscar ayuda, qué hacer en caso si pierdes la casa y demás. Eso era un programa, no tanto de farándula, sino también de información para la comunidad. Perfecto. Entonces, como yo me ligaba con todos y con todas, pues fue fácil para mí incluirme dentro de todos. Entonces, así nace el Dream Team, porque ya lo conocía a todos y claro está, como era parte del PLR, pues entonces también ya tenía la mayoría de mis amigos en el PLD, que es nuestro, que sigue siendo el partido aliado. Ana, en este caso, se ha dicho que el Dream Team, que es un grupo de WhatsApp, también ahora va a incursionar, ustedes se van a adherir a lo que es un movimiento que ha conformado el doctor Yomares Polanco. Sí. Ya ustedes forman parte
de ese movimiento? De ese movimiento. ¿No hay una contradicción ahí? Que ustedes pertenecen a un partido político, tanto tú, Laina, como Ana, y ahora pasan a formar parte de un proyecto paralelo a los partidos políticos con mira a hacer un trabajo fuera de los partidos. No entiendo, explícame esa parte. Mira, Morrobert, el doctor Yomari lo que está haciendo es lo mismo que hace Laina. Él ha unido líderes de todos los partidos políticos. ¿Qué sucede? Lo que el doctor Yomare no puede dar, lo dan los miembros que están ahí, que son políticos. Porque el trabajo mío es ayudar a Laina en el Dream Team, cualquier cosa política que ella no entienda. Yo le digo, Laina, sí, así. Laina es la que sabe qué se va a hacer. A los sitios que tenemos que ir, representando el Dream Team de Adriana para allá. Y todas las cosas, ella es que nosotros acatamos lo que ella dice. Pero en la política la ayudamos en lo que ella no pueda entender. Porque no, los políticos somos, ella es política, pero tiene menos tiempo que nosotros. Ana, yo sé que tú eres de San Cristóbal, ¿verdad? No, yo soy de la capital, San Carleña. ¿San Carleña tú eres? Sí. ¿Tú tienes familia en San Cristóbal? Creo que sí. No. Sí, perfecto. Laina, ¿de dónde tú procedes? ¿De dónde vienes? Yo soy Azuana, pero quiero responderte la pregunta. La del proyecto Renacer Popular, de nuestro amigo Yomare Polanco. Yomare Polanco. Es un proyecto de unificación que queremos obligar a los líderes elegidos políticos a hacer su trabajo. Que lo que tenga que llegar al pueblo, llegue al pueblo. No que se quede al lado del capitán aquí, porque es mi amigo, de mi esposo o de mi familia. Velar porque todo se haga bajo las leyes para que no haya ninguna confrontación. No hay división ninguna porque somos de diferentes partidos políticos y cada quien tiene su... Coinciden en esa parte. Sí, exacto. Claro. Solamente es velar. Velar. Si yo logro interpretarlas a ustedes. Gracias, mía. Tú me estás diciendo que un movimiento político que originalmente se sirvió de sustento a la candidatura de Danilo Medina, que todos lo respaldamos, su misma gente están tratando de aglutinarse para entonces servir a la candidatura de Adriano Payá. Eso es. No. Porque el Dream Team es con Adriano Payá. Sí, pero eso es diferente. Que el Dream Team está compuesto por líderes de todos los partidos políticos. Exacto. Y tú sabes que esta ciudad es pequeña, todos nos conocemos. O cuando alguien trae un proyecto interesante a la comunidad, que vale la pena, cuando te habla de velar porque las cosas salgan bien, tú te unes. O sea, eso no es un partido político, eso es un proyecto. Si Adriano gana, como lo estamos empujando todos, si él gana, entonces ese equipo... Ya Adriano ganó, porque... No. Sabemos que va a ganar. Cuando adquiera ya la curul... Sí, claro. En enero. En el Congreso, es en enero. Entonces ya... ustedes o nosotros, en este caso ustedes, que son los del Dream Team de ese movimiento, se van a convertir en vigilantes de que Adriano Espaillat cumpla con lo que le prometió. Exactamente. A perfecto. Y entonces, si no hace lo que tiene que hacer, de la misma forma que nos fajamos, que amanecimos, que nos mojamos, que gastamos dinero en gasolina, en sol, de la misma forma hacemos el trabajo y también lo movemos, Laina, ponemos el que entendamos. El tiempo ha terminado. Esperamos que ustedes no sea esta primera vez, sino que vuelvan por aquí, porque se quedaron muchos temas en tintero. Sí, sí, sí. Y hay muchas cosas que hablar con ustedes. Ana, contento. Gracias. Sigue ese liderazgo que sigue cosechando, o sea, perfilando. Exacto. Y que al final la cosecha sea buena. Gracias. Rolando, nada, contento de que hayamos concluido con este programa. Y básicamente lo que queremos es dejarlo en el final del programa con una entrevista muy importante que le realizamos a Nicolás Calderón. Después de la pausa viene esta entrevista y terminamos ahí, concluimos con el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así es. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111.
Por años, Copos Blancos Travel y Delta Airlines han sido la combinación perfecta para brindarte las mejores opciones de viaje desde Nueva York a Punta Cana, Puerto Plata, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos en México, Montego Bay, Negril y Ocho Ríos en Jamaica. Y en el paraíso de chicos y grandes, Disney World. Es fácil comprar con el plan Layaway desde septiembre por Delta Airlines en Copos Blancos y participar de la rifa del Día de Acción de Gracias. Baja el app de Copos Blancos y únete al grupo de viajeros contentos. FUNGLODE, Fundación Global Democracia y Desarrollo, tiene el honor de invitarle al lanzamiento de RD 2044, un proyecto de visión de infraestructura para los próximos 30 años, el cual será presentado por el doctor Leonel Fernández Reina, martes 27 de septiembre de 2016, 6 de la tarde, Symphony Space, localizado en el 2537 de Broadway, esquina 95, en Manhattan. Para reservación, 212-751-5000, en República Dominicana, 809-548-6111, además, 646-296-8490. Pregunte por Gregorio Morrobel. En la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541. Farmacia Santa Teresa. Durante años he padecido de estreñimiento. Después de consumir Fibracina, mi metabolismo se normalizó. Recomiendo que ustedes también usen Fibracina. Tengo 70 años. Tenía un estreñimiento de por vida que me roncaba la malanga. Desde que comencé a usar Fibracina, voy al baño natural, usen Fibracina y mírame cómo yo estoy. Declara de la guerra a la obesidad y al estreñimiento. Visita nuestras oficinas, localizadas en el mismo corazón de Manhattan, en el 2374 de Amsterdam Avenue. Eso es, Amsterdam Avenue, esquina 178 Street, saliendo de George Washington Bridge. O llámanos al 212-927-1222. Gracias, amigo televidente de Objetivo 2020. Aquí nos encontramos en Inju, frente a 809, en Restaurante La Parrilla, con una personalidad muy importante del ámbito político. Nos referimos a Nicolás Calderón, miembro del Comité Central del PLD, y un hombre que está jugando un rol importantísimo ahora en lo que tiene que ver con la dinámica que se está estableciendo a lo interno del partido y tratando de lograr éxito en la armonía y la unidad de nuestra organización. Nicolás, ¿cómo tú percibes la realidad ahora mismo del PLD y del gobierno? ¿Cuáles son los vínculos de relación que están establecidos y cómo tú ves las perspectivas? Bueno, antes que nada, un saludo a esta inmensa comunidad dominicana en la Gran Manzana, en Nueva York. Y en lo referente a la relación gobierno-partido, las relaciones cada vez son mejores. El presidente Fernández, el presidente Medina mantienen una comunicación fluida, donde están ahora mismo trabajando una agenda común para poder enfrentar los males que afectan a la organización. Y dentro de poco veremos al presidente Fernández en su calidad de presidente del PLD, junto a algunos miembros del comité político y el secretario general, asumiendo la agenda donde se trabajará en la aplicación de los ejes temáticos del pasado Congreso Nolje Botello. Nicolás, hemos visto declaraciones ahora que han surgido en estos últimos días del senador reelecto Manuel Guichardo por Babel de Mao, y también vimos unas declaraciones de Pina Toribio donde ellos exigen respeto para el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. ¿A qué usted cree que se debe que ellos estén pidiendo respeto? ¿Acaso es que no lo hay o es que hay acciones que no son del todo agradables y que no llevan a la unificación del partido? Bueno, es una constante preocupación
de la dirección máxima del PLD, llámese su comité político, porque con la apertura que tuvimos en el año 2000, el partido ha venido cambiando. Y lo que son, vamos a decir, las normas que rigen el PLD, se han ido irrespetando continuamente, sin ningún tipo de régimen de consecuencia. Esto ha conllevado que mucha gente que ha llegado al partido en los últimos años y que no tiene la disciplina partidaria, no tiene la rigurosidad del PLDista antiguo, se dirige muchas veces de manera irrespetuosa a las altas instancias del PLD. Y muchas veces hacen pronunciamientos fuera de tono, fuera de lugar, e irrespetan figuras, no solamente la del presidente Fernández, sino hasta el mismo presidente Medina y otros dirigentes de alto nivel del PLD, son víctimas constantemente de irrespeto por parte de PLDistas. Y a eso se refiere tanto el senador Guichardo como el doctor César Pina Toribio, llamando a la mesura, llamando a esos dirigentes políticos a que respeten al PLD, que respeten al presidente Fernández y que respeten la alta dirección del partido. Nicolás, entendemos que aquí ha habido aprensiones o hay aprensiones de el presidente Leonel Fernández de cumplir, hacer acopio de una serie de solicitudes que le han hecho dominicanos de aquí, que participaron en el lanzamiento del proyecto RD 2044 y que ahora estamos escuchando que el presidente Leonel Fernández va a complacer la solicitud de tantos dominicanos y traer aquí ese gran proyecto que de unas dimensiones increíbles y que se va a llevar a cabo aquí. ¿Cuáles son las perspectivas y las proyecciones de realizar ese evento aquí por parte del doctor Leonel Fernández y la Fundación Global? Bueno, nosotros queremos en ese sentido pedirle a toda la comunidad dominicana que le dé su respaldo a un evento trascendental que se producirá aquí en Nueva York el 27 de septiembre en el Symphony, donde el presidente Fernández estará llevando al conocimiento público de todos los dominicanos residentes aquí de un levantamiento que se ha hecho de todas las obras a nivel nacional en República Dominicana que tienen que ver de manera directa con lo que es el desarrollo de la República Dominicana en los próximos 30 años. Es una agenda de trabajo muy interesante donde se trazan las principales obras que están ligadas al desarrollo de cada comunidad. Así que le pedimos a los dominicanos residentes aquí que le den el respaldo al presidente Fernández, quien de manera desinteresada viene con esa propuesta, viene a poner en conocimiento de todos los dominicanos cuál es la perspectiva, cuál es la visión de futuro que tiene la República Dominicana y en particular la Fundación Global de manera individual a hacer este aporte a la comunidad dominicana para que sepan cómo caminará la República Dominicana de cara al 2044. Nicolás, ¿y puedes tú informarles a los amigos televidentes cuál es la mecánica, cuál es la forma de ellos registrarse para poder participar en ese evento? Bueno, tenemos a través de RD 2044 un link donde podrá cada dominicano que quiera asistir registrarse de manera tecnológica, de manera electrónica, pero también contactando al compañero Gregorio Morrover pueden tener acceso a lo que sería un espacio en el Symphony el próximo 27 de septiembre. Gracias, Nicolás. Y mi número de teléfono es para los que quieran registrarse y no lo hacen por la vía del internet o por la vía telefónica, pueden llamarme a mí al 646-296-8490, Gregorio Morrubel. Inmediatamente tramitamos su solicitud y queda registrado. Nicolás, muchísimas gracias por atender a esta petición de Objetivo 2020 y esperamos verte de nuevo por aquí. Bueno, muchas gracias, Morrubel, y gracias a cada dominicano que le da seguimiento a este programa y que nos ha acogido, y lo que le pedimos es que respalden esta iniciativa del presidente Fernández, que no es más que una propuesta de desarrollo que beneficia grandemente a la República Dominicana y de manera particular a cada ciudadano que habita en cada una de las regiones en donde se piensa desarrollar cada una de estas obras en los próximos gobiernos del PLD.